Hola amigos de AppleDroid, bienvenidos a un nuevo episodio. En el día de hoy tenemos el Xiaomi Mi 9. Este es un equipo gama alta o uno de los buques insignia de esta compañía que cuenta con un procesador Snapdragon 855, 6 GB en RAM, 128 GB de almacenamiento y un sistema de triple cámara de 48, 16 y 12 megapíxeles. Una cámara normal, una en este caso gran angular y otra con un zoom de 2X. En la parte delantera nos encontramos con una excelente pantalla AMOLED Full HD Plus de 6,39 pulgadas y la verdad que con unos bordes muy pero muy reducidos. Dentro del mundo Android creo que es uno de los equipos con los bordes más reducidos y sobre todo pensando en el precio de este dispositivo. Y en la parte, por supuesto, de abajo tenemos el puerto USB-C y los parlantes. Cabe destacar que este equipo acepta carga rápida de 20 watts, que la verdad me sorprendió lo rápido que este dispositivo era capaz de cargar. ¿Qué podemos hablar básicamente en términos de su rendimiento en redes sociales? Bueno, gracias a su procesador Snapdragon 855, la verdad es que es un equipo muy pero muy rápido. Todas las aplicaciones se abren casi de manera instantánea y podemos acceder a toda la información sin ningún problema. Si ustedes son amantes de las redes sociales, se van a dar cuenta que van a poder acceder de manera inmediata a todas las diferentes funcionalidades que nos ofrecen cada una de ellas. Así que en términos de velocidad, creo que es una de las cosas que siempre vamos a recalcar de este equipo. Se mueve muy muy rápido y la verdad que sí se siente como un equipo gama alta. ¿Qué podemos decir de su reproducción de video? Bueno, vamos a ver a continuación y ahí aprovechamos también de ver qué tal se comporta en este caso los parlantes que trae incluido este dispositivo. Bueno, como pudieron escuchar, sin lugar a dudas no es el equipo que tiene el mejor audio de todos, pero sí funciona bastante bien, así que en ese apartado creo que no sorprende, pero tampoco defrauda. Y también tenemos que pensar que es uno de los equipos con Snapdragon 855 más económicos del mercado. Entonces eso también debemos tomarlo en consideración a la hora de ver los diferentes elementos que componen a este equipo, pero la verdad es que sí se siente como un equipo de gama alta de tomo y lomo. ¿Qué podemos decir bueno de su rendimiento en juegos? Creo que aquí es donde vamos a poner a prueba el procesador y el rendimiento de este equipo y sin lugar a dudas no nos va a decepcionar. Como pueden ver, Asphalt, la última versión con todo su nivel gráfico al máximo, es capaz de moverse sin ningún problema en este dispositivo, no vemos caídas de frames ni nada, o sea, sin lugar a dudas es la mejor experiencia gaming que van a encontrar dentro del mundo Android y a un precio que incluso puede costar la mitad que otros equipos gama alta, como por ejemplo, no sé, un Samsung Galaxy S10 Plus, que cuesta exactamente casi el doble de lo que cuesta este equipo y obtienes un rendimiento muy similar y de hecho para nosotros es Latinoamérica incluso inferior porque tienen los procesadores no Snapdragon sino los propios de la casa que en más de una ocasión hemos visto que su rendimiento es menor que lo que tenemos con Snapdragon. Así que si lo que ustedes quieren es un equipo para poder jugar y disfrutar de ellos sin ningún problema y a la máxima calidad posible, este es el equipo a considerar. ¿Qué más podemos hablar? Bueno, como les dije al comienzo, este es un equipo que la verdad se siente muy fluido. Todos sus menús, todo avanza de manera muy rápida. Ojo, cabe destacar eso sí que yo estoy utilizando el skin de personalización de Pocophone, que también, bueno, por supuesto es de Xiaomi porque me gusta más esa experiencia un poquito más a lo stock Android. Pero esta es la barra de notificaciones que nosotros encontramos en este dispositivo. Me gusta mucho, creo que está muy bien armada, los menús están bien mostrados. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el menú principal del dispositivo. Podemos ver que, sin lugar a dudas, está muy bien organizado. También cabe destacar que tenemos un modo noche que podemos activar directamente desde aquí. Y en general también me gustó muchísimo esa opción que teníamos disponible en este equipo.
Una de las cosas que Xiaomi siempre hace muy bien es en términos de actualizaciones. De hecho, en el tiempo que he tenido este smartphone, me llegó una nueva actualización para el dispositivo, lo que muestra en gran medida el compromiso de Xiaomi por siempre entregarnos la última versión de Android, también las últimas actualizaciones de seguridad. ¿Qué podemos decir de la cámara? Es una cámara muy completa, la verdad que tiene bastantes menús, muchas opciones, la verdad es que parece una cámara muy sencilla con muy pocas cosas que hacer con todos los diferentes menús que encontramos, pero en la medida que vemos cada una de las diferentes opciones vamos a ver que hay una cantidad de filtros, opciones de personalización, por supuesto tenemos un modo profesional como este donde vamos a poder cambiar una serie de diferentes opciones del dispositivo y también por supuesto el modo retrato que es el típico que encontramos ahora en muchos equipos modernos y dentro del modo retrato tiene diferentes tipos de escenas de iluminación, algo que también vimos en otros dispositivos como por ejemplo el iPhone, las nuevas generaciones como el iPhone XS, etcétera. Y acá también tenemos esas diferentes opciones para poder personalizar la iluminación que vamos a dar a la hora de tomar la fotografía. También otra de las cosas que tiene, bueno, es un modo belleza, vamos a poder ver la intensidad y también podemos jugar con la apertura directamente acá con nuestro modo retrato. Así que muy completo, muchas opciones, la verdad, como se dieron cuenta, el menú en un comienzo parecía muy sencillo, pero en la medida que vamos entrando las diferentes opciones, podemos ver que es una de las cámaras más completas que hemos encontrado dentro de los dispositivos Android, pero lo bueno es que además de ser muy completa, es bastante fácil de usar y accesible para todos los diferentes tipos de usuarios. Así que en verdad recomiendo muchísimo Xiaomi o me gustó muchísimo la experiencia de cámara que tenemos. En cuanto a la calidad fotográfica, vamos a verlo a continuación. Por supuesto, no es el mejor smartphone de este año en términos de fotografía, pero está muy, muy por sobre cualquier rival dentro de su mismo rango de precios. Acá podemos ver algunas fotografías tomadas con el dispositivo, algunas con buenas condiciones de luz, otras no tanto, en días soleados, días nublados, etcétera. Y ahí podemos ver, por ejemplo, el gran angular del equipo, la verdad funciona bastante bien. Y también ahí podemos ver la misma fotografía, pero con un zoom de 2X. Ahí podemos ver, perdón, otra fotografía y así vamos a ver varias fotografías del dispositivo para ver un poco más qué tal es su rendimiento. En lo personal me gustó muchísimo la calidad de las fotos. Algo que me gustó mucho, que no pensé que me iba a gustar tanto, es la calidad del video. Es capaz de grabar video 4K hasta 60 cuadros por segundo y en 1080p hasta 960 cuadros por segundo. Es bastante completo en términos de opciones para el uso de la cámara en términos de video. Así que tenemos muchas opciones, un 4K 60 cuadros que se agradece muchísimo y que ni siquiera otros equipos de la competencia, mucho más caros, son capaces de ofrecer. Así que muy bien ahí por Xiaomi, como podemos decir, tiró toda la carne de la parrilla en términos de grabación de video. La estabilización es buena, no es la mejor que hemos visto dentro de todos los dispositivos Android de este año, pero sí es bastante competente en ese apartado. Quizás eso es algo que hubiera mejorado en este dispositivo, un mejor modo de estabilización a la hora de grabar video. Bueno, ahora vamos a cambiar al típico o al launcher propio que tiene Xiaomi cuando compramos directamente el dispositivo. Y en este caso no tenemos un launcher de aplicaciones. Eso sí cabe destacar, pero como les dije anteriormente, eso se soluciona muy sencillo utilizando el Pocophone Launcher de Xiaomi. Tenemos también ahí algunas opciones que podemos utilizar y en general podemos ver que la experiencia es muy similar a la que habíamos visto anteriormente. ¿Qué podemos decir del lector de huellas? Es bastante rápido, la mayoría de las veces funciona sin ningún problema. Eso sí, si tienes las manos mojadas o con aceite, etcétera, puede costar un poco más que lo tome. Así que ojo con ese detalle. Asegurarse de tener como el dedo limpio y si van a presionar, lo va a hacer sin ningún problema en ese apartado. Otra de las cosas que me gustó muchísimo dentro de este equipo fue la aplicación de
fotos que se encuentra dentro del dispositivo. Lo que me gustó es que era muy completa, teníamos muchas opciones de edición de fotografía dentro de la misma aplicación. O sea, ni siquiera necesitábamos instalar una aplicación de terceros para poder aplicar filtros, cambiar diferentes cosas, técnicas dentro de la fotografía e incluso, por ejemplo, agregar estos típicos como, no sé, anteojos, etcétera, o accesorios que a muchas personas les gusta utilizar. Y tenemos un completo set de herramientas para poder mejorar y personalizar la fotografía de acuerdo a cómo nosotros específicamente lo queremos. Me gustó muchísimo que estuviera integrado directamente dentro de la aplicación. Así que eso es una de las cosas que me gusta de Xiaomi con su personalización. La verdad es que hizo como varias cosas pequeñas dentro del sistema operativo, pero en general estas personalizaciones fueron muy positivas. Acá podemos ver, por ejemplo, el modo de compartir y antes de compartir la imagen tiene una opción para poder mejorar la imagen de manera automática. Lo encontré genial esa posibilidad, ya que podría mejorarla y de esa manera enviar de inmediato la fotografía. ¿Qué podemos decir de su conectividad a través de 4G y también a través de Wi-Fi? Puedo decir que la verdad, yo en estos momentos estoy haciendo el test en uno de los lugares con la peor señal Wi-Fi de mi departamento y a pesar de eso logró muy buenas velocidades de descarga y de subida. Así que en ese sentido, la calidad de la señal Wi-Fi está muy buena y 4G, la verdad, no tuve mayores problemas y funcionó sin ninguna dificultad, al menos aquí en Chile. Otra de las cosas que cabe destacar con Xiaomi, tiene un lector infrarrojo, así que vamos a poder utilizar el equipo como control remoto si así lo deseamos. Para aquellos que son del lado Windows, en este caso de la fuerza podríamos llamar, este equipo funciona muy bien, lo podemos conectar sin ningún problema en esos dispositivos. Y para aquellos amantes del sistema operativo de Apple o del ecosistema Apple, la verdad es que por supuesto no van a tener toda la personalización que tendrían en un iPhone, pero la verdad es que yo utilizo bastante equipos iPhone y no fue mayor problema, perdón, equipos Mac y no fue mayor problema a la hora de utilizarlo. ¿Qué me gustó de este equipo? Su excelente pantalla, muy buen diseño, una cámara competente, una carga rápida, realmente rápida. Lo que sí a lo mejor podría haber mejorado una batería de mayor tamaño, 3300 mAh, creo que se queda un poco corto para usuarios más exigentes, pero en general un equipo altamente recomendado. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.